Volveré después para quemar estos nidos. ¿Sí? Solo estoy cazando freakers. ¿Entiendes, Boozer? ¡Recompensas! Esa es la única razón por la que voy ahí. ¡Runners! ¡Maldición! ¿Te gustó? ¡Diablos! ¡Oye, espera! Están reduciendo la velocidad. Parece que se están deteniendo. Estoy bien, creo que solo fueron tiros de advertencia. Si estuvieran tratando de darme, ya estaría muerto. Dick, ¿recuerdas cuando te hablé sobre tus ganas de morir? Sí, yo me encargo. Dick, con fuera. No sirve. ¡Claro que sí! Si no esta mierda ya te habría arrancado la cabeza. ¡Cállate! ¡Cállate de una vez! ¡Ya viene! ¡Dame un minuto! ¿Qué estás haciendo? ¡Nos vamos! Está bien.
una recompensa. ¡Muerto! Sí, genial. ¿Sip? Sí. Bien. ¡Maldición! ¡Vuelve con eso! ¡Pedazo de mierda! ¡Eso es mío! Decía que estaban, mierda, tomando freakers, no sé, tenían a un Newt atrapado como si le estuvieran poniendo un rastreador o algo. ¿Qué? ¿Tomando? ¿De qué hablas? Sí, tú sabes, atándolo, tomándole muestras o algo, como lo hacían esos tipos en los programas de la naturaleza. Esto apesta. Los persiguieron los Swarmers, se largaron y dejaron algo de equipo, un radio. Oye, ¿no crees que Sara... No, yo no lo sé, solo... Y está vivo, Boozer está vivo. O'Brien, uno de ellos, de Nero. Voy a encontrarlo, si puedo, voy a conseguir algunas respuestas. Diablos. Bueno, oye, pronto podré rodar. Te ayudaré, Dick. Si está vivo, encontraremos al idiota. Tienes toda la maldita razón, te llamo después, Dickon fuera. Bueno, O'Brien, ¿dónde diablos estás? Hola. Hola. Estoy perdido. ¿Crees que puedas ayudarme? Disculpa, ¿te perdiste? Sí. Busco la vieja carretera a Belknap y casi no hay señales por aquí. Debes estar bromeando. No. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, esto es excelente. ¡Solo esto faltaba! Es estupendo, maravilloso. Oye, ¿y la carretera? ¿Qué? En verdad lo siento, no sé dónde está Belknock, Belknack, Belkni, Bel... Belknap, eso, no sé dónde es, en verdad no puedo ayudarte, lo siento. ¿No, entonces? No. Ok, bueno, gracias por nada. Está bien. ¿Podrías buscar ayuda en mutuo? Sí, podría. Gracias por ofrecerte voluntariamente. Soy Sara. Soy Dickon. Ah, bueno, disculpe el desastre. Disculpa, pero no sé cómo subirme. Es más fácil de lo que piensas. Solo levanta la pierna. Ok, sí. Aquí voy. Oh. Ok. Lista.
Sujétate bien. Muchas gracias. No hay problema. Es que no hay señal por aquí, así que... Bueno, seguro que hay un lugar llamado El Loco Willy más adelante. No, me refería a señal en el móvil. ¿Entendí eso? Sí, claro. Como sea. ¿Qué hace una chica tan linda como tú en un lugar como este? Yo me pregunto eso todo el tiempo. Investigo. Tú sabes, estudio cosas. Gracias, no tenía idea de qué era investigar. Lo siento, investigo plantas. ¿Estudias plantas? Sí. Oye, oye, cuidado. Dios. Oye, ¿estás bien? Sí, estoy. Eso estuvo cerca. Oye, ¿segura que estás bien? Sí, estoy bien. Oh, por Dios. Oye, oye, creo que tengo señal. Sí, estoy bien, solo que... El auto que me diste es un pedazo de mierda. Necesito remolcarlo. Estoy en... No sé dónde estoy. Ruta 42. ¿Ruta 42? Sí, un kilómetro arriba. De acuerdo, te veré cuando llegues. Sube, te llevaré de vuelta tu auto. Podemos esperar la grúa. No lo sé. Como quieras, estoy seguro de que cuando esos tipos vuelvan estarán felices de llevarte. Ok, claro. Claro, solo... Solo dame un segundo. Regresarán en cualquier momento. Ok, a la mierda, vámonos. Solo ten más cuidado al manejar esta vez, ¿ok? En realidad no estabas perdido, ¿sí? Bueno, depende de a quién le preguntes. Mi ex diría que he estado perdido durante años. Bueno, ciertamente sabes cómo moverte aquí. ¿Así que no eres de por aquí? No, soy de Seattle. La compañía para la que trabajo acaba de abrir un laboratorio aquí, así que... vine aquí en medio de la nada. A investigar plantas. Así es, olvidé que ya te lo había dicho. Sí, así que la compañía para la que trabajo trabaja para una firma de bioingeniería y... algunas de las plantas que investigo son muy raras. Y sucede que crecen por aquí. Eso debe ser lo más hermoso que he escuchado. Oh, ¡qué demonios! ¡Glid! ¡Tenemos compañía! ¡Mierda! Te crees muy listo, ¿eh? Aquí. Un motociclista muy cabrón, ¿no? ¡Sí! ¡Y golpéalo de nuevo! ¿Qué te parece? ¡Qué hermoso! ¡Golpéalo! Ya no eres tan rudo, ¿o sí? ¡Te voy a enseñar algo, niñita! ¡Voy a ver esto todo el día! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya verás! ¡Aprenderás a la mala! ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¡Mierda! ¡Carajo, me voy! ¡Alto, alto! ¡Espera, espera! ¡Arranca, maldición! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, no, no! ¡No! ¡Ay, por Dios! Oye,
Lo siento mucho, no sé qué. Solo estaba revisando tu bolsa y vi eso. Dios, pude haber matado a alguien. Bueno. ¡Ay, mierda! Sí, pero creo que tienes que apuntarles primero. Nunca había hecho algo así, vi. Oye, vi en tu bolsa y yo solo trataba de llamar a la policía, pero no había... ¿Sabes lo que voy a hacer? No lo que voy a hacer, voy a esperar aquí hasta que tu amigo llegue. De acuerdo. Gracias. Nunca había hecho algo así antes. Mira quién lo diría. ¿Sí? Tucker, campamento Hot Springs, ¿están ahí? O ya necesitan información del sobreviviente que vio Larsen en Mario Bros. Chico, ya te dije todo lo que sé. Joven, mujer, espera, mencionó Hungry Jim's, ese viejo restaurante de panqueques por el puente del este. Un leñador con un montón de panqueques, es el viejo. Bien, comenzaré ahí. Hazlo, y recuerda traérmela a mí. Un grupo de errantes vino el otro día para comerciar con unas armas. Quizá te sean útiles. Lo tendré en cuenta. Vi con fuera. Aquí afuera no hay más... ¡que errantes y saqueadores asesinos! Esto es Radio Libre, Oregon. La verdad es a la libertad. Pensando en dónde empezó todo. Las raíces son profundas. Desde la Segunda Guerra Mundial. En 1947 los federales aprobaron, ¿cómo lo llaman? El Acta de Seguridad Nacional. Lo que esto hizo fue darles a los federales el derecho de tomar nuestras calles, ferrocarriles y la radio. Lo que solo quisieron. Sin autorización. Hoy, los federales se fueron, pero nosotros no. Y le mostramos la verdad al mundo. La verdad es que lo veía venir. Hace años tenemos fotos. Los campamentos de la Puerta de Enero, construidos para retener a los ciudadanos americanos. Nadie me creía. Si más de nosotros hubiéramos hablado, esto no habría pasado. ¿Y saben qué? No volverá a pasar. Soy Mark Copland, de Radio Libre Oregon. No creas las mentiras. Bueno, tenías razón en algo, Cope. Todos esos campamentos de refugiados de enero resultaron ser campamentos de la muerte. Solo que no de la forma que esperabas. Un francotirador en el camino, ¿tío? ¡Ay, mierda! ¡No ahora! Ah, lo sentiste, ¿eh? Está bien. Ah, veamos. Ya, eso bastará.
Muy bien. ¿Dónde te escondes? Debes estar en algún lado. Yo buscaría agua. Tal vez cerca del arroyo. Revisaré alrededor. Huellas de lodo. ¿Son de niño o de mujer? Ay, mierda. Boozer sí lo sabría. Deben ser suyas. Aquí debe ser donde consigue agua. Tengo el uso perfecto para esto. Ah, un envase de combustible. Ah, chica lista. Se mantiene alejada de la calle. Solo sale en la noche cuando no hay freakers. Será difícil encontrarla. Aquí vamos. ¡Malditos muertos! Ninguno de ustedes saldrá vivo de aquí. Chatarra, ¿eh? ¡Ponte a cubierto! ¡Pónganse a cubierto!
Hay que recargar. ¡Acepta la libertad! ¡Gracias!
¡Es tuya! ¡Atrápelo! ¡Libéralo! ¡Ellos son libres! ¡Detente! ¡Debemos aterrizarlo! ¡Fuego de cobertura! ¡Muévanse! ¡Libérenlo! ¡Avanzaré! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡De regreso! Me la llevo. La casa está sellada. ¿Cómo es que entra y sale? Aquí hay una escalera. Vamos. Solo tengo que ponerlo aquí. Muy bien, niña. ¿Dónde te escondes? No tengas miedo. No quiero lastimarte. ¿Estás sola? ¿Hay alguien más contigo? Oh, vaya. Ok. ¿Este es tu cuarto? Es fantástico. ¿Estos son tuyos? ¡No! ¿Lisa? Tranquila. ¡Es mío! Me lo gané en gimnasia. Debí haber ganado el primer lugar, pero Missy King hizo... ¡Lisa! Trampa. Lisa, ¿escuchas los disparos de afuera? Aquí es peligroso. Estoy en la escuela. Y mi mamá me llamó y me dijo que volviera a casa sin detenerme. Dijeron que me esperarían y que nos iríamos juntos y... Cuando llegué había una nota que decía que se fueran con unos hombres y... No sabía qué hacer, así que me escondí y no sabía qué hacer. Está bien. Lisa, no muy lejos de aquí hay un campamento. Deberías dejar que te saque de aquí. Hay personas ahí. Hay personas, las conozco. No quiero mentirte, es un campo de trabajo y para comer debes trabajar. La vida será difícil. No. Al menos no morirás de hambre. ¡No! ¡Mi mamá va a venir a buscarme! ¿Ella es tu madre? Dijiste que no regresó, ¿cierto? Ella tal vez está en el campamento. ¿Mamá está en el campamento? Sí, sé que ella me espera. Quédate cerca. Siguen allá afuera.